Bueno, la verdad que gracias por estar con nosotros. Siempre llega juez en un día intenso, pero realmente esto que decía el guapo de Kicillof durante el gobierno de Macri, pero Macri, no se lo escucho decir hoy con el saqueo que está haciendo Massa, con estos 5.000 palos que le sacan al ANSES. ¿Cómo podemos bancar que estos inmorales sigan saqueando la Argentina? Vos sos muy generosa con la definición de inmorales, porque le asignás todavía una condición moral que le podría estar faltando circunstancialmente. Son los delincuentes. No, igual le digo chorros todos los días. No, son los terribles hijos de puta. Hijos de puta. Cínico. Terrible hijos de puta. Enfermos. Enfermos. Enfermos de poder, No le importa nada. Porque yo lo decía. Massa era el que decía cuando quería ser presidente hace mucho tiempo, la clase media y los jubilados nada, se parecían tundis y lloraban todo. Absolutamente nada. Y la gente tiene que reaccionar. ¿Por qué no estamos reaccionando? Y yo no digo reaccionar de salir a hacer de sí, Vivi, pues, algo, una cacerola, mirá dónde va con porque una pizzera. Están gobernando ellos tienen el monopolio del quilombo, digámoslo, contémoslo, leamos un poco la historia, los últimos 50 años fue así. Este país no está prendido fuego porque los que están gobernando son los que tienen el monopolio del bidón y el encendedor. Si no, no estaría prendido fuego. ¿Cómo se te ocurre a vos sacarle el fondo de sustentabilidad a los jubilados y especificarlo con una inflación del 100%? Y bueno, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no activamos? ¿Por qué no nos quejamos? ¿Por qué no tocamos una cacerola? No viene de cortar una calle, romper una vidriera, No digo nada de eso, digo tocar una cacerola. Cuando están en la oposición. Es porque son unos golpistas. Y bueno, pero esto también alguna vez la sociedad debería reconocerlo. ¿O en Córdoba vos crees que es distinto? ¿Que el peronismo de Córdoba qué hizo con los jubilados? Tuvimos 3 casos de COVID. En el mercado norte nos clavaron 4 días, fase 1, y le metieron en la mano del bolso a los jubilados. Del 82 pasamos al 67 y le pagan diferido 2 meses después con 6% de inflación por mes. Con lo cual le chorearon a los jubilados. Entonces te quiero decir que esta es una mecánica. ¿Y qué pasó en Córdoba? ¿Los gremios reaccionaron? No pasó nada. Ahora está todo el mundo marchando. Hoy no tenemos clase en Córdoba, mañana no hay clase en Córdoba. Pero, perdón, mi hija no tiene clase mañana porque juega la selección. Bueno, todo bien con la selección. Pero no va al colegio porque cortan todo. Cuando ellos gobiernan, Vivi, tienen el derecho y el monopolio del conflicto en la calle. Entonces, como el ciudadano común no tiene reacción, entonces los tipos te llevan por delante. A ver, Rodrigo, ¿pero qué nos pasa? Y si querés, métete, Jorge, porque hoy me aguantó en el camarín porque te digo, realmente estoy... No, le digo, pero te juro que no me alcanza lo calificativo, no me alcanza lo que escribo, lo que pongo, lo que digo. Siento que falta, porque entre que el paro de colectivos, mañana paran todos los colectivos. Yo de verdad, se levantó el paro, me dice. Llego a mi casa hoy y no sé cómo voy a llegar porque tengo ya toda cortada la zona por el partido. Cuando vi que mi hija no iba a ir al colegio por un partido, digo, ¿y el padre que tiene que laburar? Y dice, ¿dónde deja el pibe? O sea, ¿dónde dejas a tu hijo si vos realmente tenés que... Cambié todo mi día para mañana. Suspendo reuniones que son mis ingresos, mi laburo. Y cuando llego a mi casa escucho que Massa se la chorea a todos los jubilados. Mi viejo jubilado. En Córdoba, Vivi, de los 19 días de clases, ya hay 4 que no tenemos clases por paro. De 19, 4. No te puedo conflictos, creer. Conflictos en todos los hospitales públicos, permanentes. Ni hablar la cuestión de inseguridad. Claro, no les importan ni los niños ni los viejos, ni el futuro ni... Es una buena definición, sí. Comparto lo que dice Luis, este país, digamos, el éxito de los populismos que administran corporativamente estas decadencias y pueden ganar elecciones sumergiendo a las sociedades en pobreza, pero acá particularmente hay otro dato, esto es como una, por eso está bien la palabra de una estafa, digamos, una estafa es algo donde... cuesta descifrarla, es decir, ¿cómo le explicas al jubilado hoy que tiene un haber de 60 lucas? Es una estafa que la están haciendo de manera natural. ¿Cómo le explicas al jubilado hoy que tiene 60 lucas algo que cuesta de traducirlo a la sociedad? Porque es decir, bueno, el fondo de garantía de sustentabilidad, ¿qué mierda es eso? Dice la gente, ¿no? Claro. Y claro, lo tienen en bonos en dólares. ¿Bonos de qué? ¿Dónde explícale se cobran los dólares? Claro, explícalo, traducilo, ¿no es cierto? Entonces, la forma más casera de explicarlo sería hacer una apretada síntesis. Vos tenés unos ahorros que están en dólares y te los cambian por ahorros que están en pesos. O sea, está claro, eso lo acaban de hacer a los jubilados. ¿Quiénes son los autores del apocalipsis jubilatorio? Porque si vamos a hablar de los jubilados, son los autores del apocalipsis jubilatorio. El kirchnerismo son los autores. Pese a que es una bandera que ellos esgrimen, ellos destruyeron el sistema jubilatorio argentino, tenés 6.500.000 jubilados, solamente 3 millones de esos 6.500.000 hicieron los 30 años de aporte. Vos te recordarás las jubilaciones amas de casa. Yo conozco gente, vos también debes conocer, que viven los countries más caros de
Córdoba que utiliza los haberes previsionales para pagar clases de yoga o para o se le daban las tarjetas a su hijo para que iban de, para que se vayan de joda a los boliches. Ellos lo hicieron. Yo le pregunto a Máximo Kirchner, digamos, ¿es cierto que tu gobierno hoy se sentó con todos los banqueros de la República Argentina y se fueron todos contentos porque le dieron los fondos de los jubilados a los bancos de la Argentina? ¿Es cierto? Yo estoy viendo esto que está sucediendo en términos concretos. Sí, sí. Y se fueron todos contentos. Bueno, a esto hay que pararlo. Nosotros vamos a preguntar, ¿cómo lo paramos? Bueno, ¿cómo? A ver, ganan los bancos y pierden los jubilados. Lo escuchábamos a Alberto Fernández en campaña, Máximo Kirchner, a Cristina y la patria y los jubilados y los ricos y los pobres. Son unos mitómanos, unos mentirosos. Bueno, acá hay varios temas, ¿no? Como dice Luis. Vivi, acá hay varios temas. Un tema es el que estamos, el fondo de la cuestión, los principales damnificados son los jubilados. Pero no me quiero dejar de mencionar lo turbio de esto, Vivi, lo turbio porque en enero... Como dice Carrillo, es para bajar tres mangos el dólar en tres días. Además, para eso, pero acá si me está escuchando un fiscal, porque si no viste toda la... Nosotros estamos analizando legalmente cómo frenamos esto con amparos, cómo accionamos penalmente si corresponde, cómo lo frenamos en el Congreso con un DNU, o finalmente cómo lo frenaríamos nosotros, le queremos decir, si ganamos las elecciones, cómo nosotros de ninguna manera haríamos una cosa como esto, porque al final del día nos tiraron piedras, pero con la cláusula de actualización de los haberes jubilatorios que nosotros teníamos, que se actualizaban por inflación, hoy todos los jubilados argentinos estarían cobrando más, entre varias cosas. Pero lo que hizo Massa en enero fue decir, voy a comprar, el Estado salió a comprar bonos, anticipó que iba a comprar bonos. Entonces hay que ver quiénes son los tenedores privados de esos bonos que inmediatamente, como anticipó el Estado que iba a comprar, los vendieron más caro. Entonces el Estado los compró más caro en enero. ¿En enero de qué año? Me dirás, mi primera editorial el día en enero de este año, hace dos meses, el Estado compró bonos en dólares de los privados y los compró más caro porque le dijo algo, muchachos, voy a comprar bonos en dólares. Listo, lo subimos. A los dos meses, hoy los reúne y les anticipa que se los va a vender. Les cae el precio, entonces la afectación a los jubilados es tremenda, pero hay que investigar quiénes son los que se beneficiaron con la compra cara del Estado en enero y los que se vuelven a beneficiar con la venta barata en marzo del mismo Estado, no solamente los fondos de los jubilados, sino que también han tomado todos los fondos de todas las empresas estatales del gobierno nacional que tienen en dólares. Yo administré una, ARSAT, todos sus ingresos eran por ventas al exterior de capacidad satelital en dólares. Los fondos de ARSAT, se me está viendo que están en dólares ahora, se los sacan y les dan a cambio un bono en pesos. Entonces, ¿qué otra? ¿Este es fondo de olla? Sí, no, pará, te queda un poco más en la olla. ¿Sabés lo único que te queda? Los fondos de los privados. Estamos a esto. Eso ya lo vivimos. Eso ya lo vivimos. Yo agrego lo que decía... Perdón, eso ya lo vivimos. ¿Por qué no pensar que lo podemos volver a vivir? ¿No? Nosotros estamos hablando acá de la comisión de un hecho delictivo. Está claramente, estamos hablando de una estafa. Absolutamente, es una estafa. Bueno, ahora no necesitamos hacer nada si acá un fiscal federal nos está escuchando. Juez, decía que esto es una acción promovible de oficio. O sea, si algún fiscal de la nación, de esos que ganan 2 millones de pesos por mes, nos está escuchando, puede proceder mañana mismo. Porque este es un hecho penal, perseguible de oficio, de competencia federal, que solamente requiere que el fiscal promueva. A ver, vos sos abogado. ¿Lo podemos frenar? ¿Se puede frenar? Pero claro que sí, te estoy diciendo que... voluntad judicial, claro que sí. De la manera que programa mañana... A ver, decime vos, si vos fueras fiscal, ¿cómo se resuelve esto? Claramente, imputo a los responsables de esta maniobra estafatoria del delito de estafa y hago cesar el hecho delictivo de manera inmediata. Si no estábamos hablando... Son todos unos cagones, ¿entendés? No va a pasar porque los tipos laburan por el poder, porque Massa es un representante de un sector empresario en la Argentina que toda su vida bancó a este nivel de delincuente, por eso estamos como estamos. No va a pasar ni bosta. Y mañana nos van a echar la culpa a la oposición. Y esto viene pasando en todas las provincias con los fondos de los jubilados. Y en Córdoba pasó algo, algún fiscal promovió una acción penal cuando se metieron. No, nada, no se animan. No se animan, le tienen pánico al poder, están casados con el poder. Entonces es muy complicado porque la Argentina tiene todos estos entramados que son mucho más profundos que el delincuente de Massa. La justicia no lo puede parar, Luis, porque es paro. Por algo la justicia es parte de la paja mental que es este país, Luis. No lo pueden parar. Podrían pararlo en términos técnicos, sí, podrían. Ahora, yo, déjame agregar algo a lo que vos decías hace un rato. Vos decías, bueno, no hay un pueblo en la calle.
porque los que tienen el bidón de nafta y el encendedor son los que están en el poder. Me parece que te referís a las clases más bajas, a aquellas que pueden estar movilizadas de alguna manera por la política, pero tampoco sale a la calle la clase media. Luis, que no responde a nadie, que puede salir cuando se pone de culo. Y entonces discutíamos en el camarín con Viviana esta línea. Yo le decía, mirá, podemos estar frente a una opinión pública que en su inmensa angustia resuelve sus traumas de una manera diferente a como lo resolvíamos hace 20, 30, 40 años atrás. ¿Cuál era la mecánica esa? Nos hinchábamos las pelotas de un presidente, íbamos a la Plaza de Mayo, sacámelo de encima, cambiámelo por cualquier otra cosa, por civil, por militar, por izquierda, por derecha, por peronista, por radical, pero sacámelo porque no lo aguanto más. Como un niño que no puede gestionar su angustia. Hoy por hoy tenemos a una opinión pública que por su tristeza, y no por su bronca, por su tristeza se queda más en la casa que en la plaza. Y entonces se abren dos líneas de pensamiento, y yo las planteo las dos y la verdad que no las puedo definir. Pero las dejo planteadas. Una es que tengamos una sociedad infinitamente más abúlica, que sea como patear un caballo muerto, que ya no nos interese un carajo nada y nada tiene sentido, no tiene nada, no podemos reaccionar. Y la otra es que estemos un poco más maduros y entendamos que el momento de cambio no es la Plaza de Mayo cuando nos hinchamos los huevos, sino que son las próximas elecciones, que ese es nuestro driver de cambio institucional. ¿Qué pensás? Yo creo que las dos cosas, Jorge, son las dos válidas, pero la tercera tiene que ver con toda la estrategia económica de Sergio Massa. Sergio Massa es un especialista en generar humo. La característica más esencial del humo es esta, de que se disipa, digamos, ¿no? Entonces, está estirando una mecha. Entonces, lo que vuelvo a explicar... Pero perdón, Rodrigo, ¿hasta cuánto la puede estirar la mecha? Porque... Y bueno, hoy la está estirando con los fondos que son garantías. Si la mecha la va a estirar hasta que... Bueno, hasta diciembre, falta un montón. Falta un montón. Yo creo, a veces, a mí me pasa como a Luis. Yo se digo, yo estaré exagerando mucho. Y después digo, no, tengo sangre en la vena, me calienta la estafa, me calienta el saqueo. Los tipos están pensando en su culo, en su poder, que es lo único que les importa porque no tienen vida, Luis. La única vida que tienen es el poder y la ambición. Ahora, me parece una locura, porque la mecha le va a explotar, la bomba le va a explotar a ellos, o sea, a nosotros. De las hipótesis que plantea Jorge. ¿Con cuál te quedas? Y luego habló con Rodrigo, por eso nos juntamos, competimos hasta el último segundo los dos por lo mismo y dijimos, si nos interesa a la gente, busquemos un mecanismo de resolución donde la gente no termine lastimada, porque yo creo de la teoría que plantea Jorge, digo, bueno, entonces la gente nos tendrá que dar la oportunidad para que los administremos después de 25 años. Porque alguna vez va a tener que elegir un decente, porque terminala, loco, si no querés que te roben, no vote un ladrón. Hasta ahora te quiero decir que venimos perdiendo por cagada, Vivi, porque... Total. La gente no quiere que le roben, pero vota choro. No quiere que le mientan, pero vota mentiroso. Quiere que le diga la verdad, pero vota en embustero. Pero quiero decir, porque la única virtud que tenemos con Rodrigo, y te decimos, bueno, ojalá nos vean, acá estamos, loco. Tenemos tu idea, nos podemos equivocar o no, pero no somos unos bandidos, no somos unos mentirosos, no somos unos embusteros, no somos unos cagadores, no somos unos ladrones. Entonces, yo me quiero quedar con la teoría de Jorge así. Bueno, loco, si ustedes no van a salir a la calle a hacer quilombo, a protestar por miles de motivos, porque están cansados, porque están demoralizados, porque cada vez que salieron se comieron una paliza increíble y van a castigar con el voto. Acá estábamos en Córdoba, ¿eh? Igual creo que la primera versión, la del caballo muerto, hay un poco de eso también. Mi viejo decía una cosa interesante. Yo estoy con esa. Sí, tengo esperanza, pongo el cuerpo todos los días acá. Obviamente que creo una Argentina mejor. Ahora, realmente la manera en que nos complican la vida a todos los argentinos todo el tiempo es descomunal. Y yo insisto, porque aparte cuando pienso que mañana a todos los chicos que van al colegio como mi hija y que les dicen que mañana no van al colegio, aparte de enquilombarnos la vida a los padres, aparte de eso, todos esos tickets los vendió Massa con Faroni y con la AFA. O sea, no puedo dejar de pensar que en esos tickets hay un curro para el ministro Manos de Tijera y eso me pone aún de peor humor. Sí, agregar un dato informativo que surge a esta hora de la noche, porque hoy es un día de mucha incertidumbre, nadie del gobierno habló, todavía no se publicaron los decretos, son dos decretos, dos DNU que se van a publicar en las próximas horas en el boletín oficial. Lógicamente el gobierno ya los hizo trascender para medir una especie de globo de ensayo. Un DNU que habla del marco general, el otro DNU que detalla la operatoria, pero lo importante es el robo y la estafa que hablaba Luis Juez.
es, fíjate qué paradoja, Vivi, el que venía a cargarse a los ñoquis y a los militantes de la Cámpora, termina cargándose a los jubilados. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Este es un gobierno en retirada que equivale, en definitiva, a un ejército de demolición, porque lo que están dejando en la Argentina es lo que ellos mismos habían dicho, tierra arrasada. Y si quieren bajar el dólar, bueno, malas noticias, hoy apenas bajó dos pesos y el Banco Central sigue perdiendo reservas todos los días. Hoy perdió 140 millones de dólares. Ahora, yo pienso esto, ¿no? Después vamos a hacer un poquito de lo de Córdoba, porque me parece que está buenísimo lo que van a hacer y lo que tienen ganas de hacer en Córdoba. Pero, digo, si tu cuñado te estafa, ¿lo mandás a la puta madre que lo parió? Si tu marido te afana guita, te divorciás, supongo. Viste que la mina se divorcia. Yo no le pedí un mango a mi ex marido, así que, viste, yo no puedo decir. Soy el ejemplo. Vos una precursora de Shakira. No, yo, pues, claro, yo no, pero lloré. Lloré mucho. Lloré mucho. Yo te lloro y te facturo todo. Soy mina. Esto de que las minas no lloramos es un verso. Somos muy guapas de vivir, pero lloramos. Si no, no somos minas. Pero digo, no le perdonás una estafa a nadie, ni a tu mejor amigo. Y estos tipos no paran de estafarte y vos lo seguís eligiendo. Claro. Explícame el nivel psiquiátrico en el que no, estamos. Bueno, este es un tema que a mí me supera enormemente. Y dijo, entonces digo, ¿cómo puede ser tu hijo? Mi viejo decía una cosa que era muy provocativa y yo lo quería cagar a trompada cada vez que lo decía. Pero me parece que tenía razón. Me decía, flaco, hay que admitir que los argentinos no votamos honestos. Porque no somos honestos. Que elegimos entre aquellos hijos de puta que pueden dominar el poder. Porque un hijo de puta que puede dominar el poder es menos riesgo que un pelotudo que se le descontrole todo aunque sea honesto. Yo lo quería matar. ¿En qué medida tenía razón? ¿Y en qué medida tenemos que hacer una autorreflexión, aquella a la que apelaban Luis y Rodrigo recién? Es decir, el cambio tiene que partir de construir mejor ciudadanía, no de que cambie la oferta. La oferta no va a cambiar mientras seamos malos ciudadanos. Y se construye mejor ciudadanía usando la cabeza y quitándole la oportunidad a las que se la dice siempre. Porque es cierto, es como dice la Bibi, si un tipo te garca, nunca más le da la mano, nunca más. No, pero eso no es verdad. Palabra. No, ahora, no, pero ese tipo si te garca permanentemente, ¿y cómo le renovás el voto? Pero ¿por qué no volvió a votar? Se pelea el hermano en una sucesión por una piecita. Dejate no, Luisa, de joder, que no se habla veces mal la familia por un mango. No, chicos, mango, no, espere, seamos sensatos y reconozcamos que los seres humanos somos imperfectos. A veces hay alguien que nos caga y le soltamos la mano y lo repudiamos y lo podemos ver. Veces. Y hay veces que alguien nos caga una, dos, tres, cuatro, durante 20 años y no lo podemos soltar porque tantas estamos prendidos. Veces como nos cagó el kirchnerismo, tantas veces no. Pará, nos quedan minutos todavía. Quiero que me cuenten lo que van. Quiero que me cuentes la revolución que van a hacer en Córdoba. No, nosotros la revolución, no vamos a intentar ser. Sí, hay que hacer una revolución en todos lados. Para ir con revolución. Bueno, antes que pasemos directamente, hay una vinculación de lo que estamos hablando también con Córdoba. Sí, por eso lo linkeo, claro. Lo bueno de este, lo único bueno que está pasando con el gobierno es que todas las caras del peronismo están puestas sobre la misma mesa, ¿viste? La de Sergio Massa, la de Alberto Fernández, la de Cristina, que se desconocen entre sí, pero son todos parte de lo mismo. Cuando vos bajás a Córdoba, lo que ha hecho el peronismo cordobés durante tanto tiempo de distinguirse con el kirchnerismo, pero sin embargo cuando las papas queman siempre estar juntos, sin ir más lejos, la última sesión, el peronismo cordobés votó la última moratoria previsional que sigue desfinanciando la situación de los jubilados en la Argentina. ¿Quién es la principal representante del kirchnerismo hoy en la ciudad de Córdoba? Olga Ruitort, que además es la encargada del PAMI en Córdoba, también estuvo en la venta de bubucelas, gracias a ella ganó la Argentina, el reparto de bubucelas, lo que vos digas, ¿no? ¿En qué está ocupada Olga Ruitort, que es la principal representante del kirchnerismo en la ciudad de Córdoba, en modificar las reglas electorales para traernos algún tipo de inconveniente a nosotros, que nosotros no tenemos ningún problema, que hagan lo que quieran con las reglas electorales, pero poniendo en evidencia que Olga Ruitort es la socia directa de Martín Yarlora, que es el candidato a gobernador del peronismo en Córdoba, ¿no? Entonces, mientras esto está pasando en la Argentina, una representante K clarísima en Córdoba, que todos los cordobeses que están escuchando la conocen, que es Olga Ruitort, ¿de qué está ocupada? ¿De los jubilados? ¿De la bubucela? Está ocupada de modificar el código electoral en sociedad con Martín Yarlora, que ya además seguimos todo conversando, su equipo... Ya seguimos conversando. El tipo que mejor oratoria tiene, ¿no? Me parece, de la nueva camada, es sin duda, sí. Saben, hablan de corrido. Y son cordobeses, ¿no? Viviana. Sí. Gracias a Dios comemos. Los aromas. Bueno, habíamos preparado Fernández.
fernet con coca, pero la verdad que está todo muy caldeado y no daba. Igual yo te hice, ¿te acordás? Preparar un fernet en el rebaño de pelotudos en el streaming que hacíamos. Igual ahora yo me voy a tomar un traguito para llegar a casa quedó, más tranquila. Lo tomaron, la quedó. Sí, aquello se cagaron ganas. Para cerrar, quiero que me cuenten y que le cuenten a la gente, sobre todo a los políticos, cómo tomaron la decisión de decir, soy yo, y qué va a hacer él. Tenemos así ya hace 10 segundos. No, Rodrigo tuvo un gesto maravilloso, maravilloso. Hasta último momento competimos por lo mismo, con el mismo sueño, con la misma ilusión, con la misma ambición. Y hicimos una encuesta, la encuesta particularmente el tema, los focus nos permitieron decir que podíamos plantear la cosa de determinada forma, y el lunes dijo Rodrigo, mira, cerramos con eso, que no tengo más tiempo. Y la verdad que eso va a permitir que Córdoba tenga el gobierno más decente de los últimos. Gracias, juez, gracias Rodrigo, la próxima, espero que este país nos dé paz y nos tomemos un farol con cola. La tengo a Tita Merelo, nos vamos, que donde hay un mango, viejo.